vídeo en concreto te voy a hablar de 5 de mis productos favoritos de alimentación de Mercadona. Es algo que está tan rico que yo, si pudiera, me lo comería a cucharadas. Me parece un inventazo. Bienvenidos a bordo de otro nuevo vídeo de mi canal. Si no me conoces todavía, yo soy Angie y bueno, soy una tripulante de cabina de vuelos internacionales, intercontinentales, y también soy una fanática o una persona que intenta llevar mi estilo de vida saludable, que es algo que es un poquito más complicado cuando tienes este trabajo. Pero bueno, me gusta tanto el tema que está escrito un libro sobre ello. Os comenté sobre, bueno, lo dije por Instagram, que de cara a la nueva temporada, al año 2021, aparte de seguir subiendo muchos contenidos relacionados con ser tripulante de cabina, iba a subir más contenido relacionado con llevar un estilo de vida saludable. Pues así, y de este modo, pues hablo de las dos cosas que más me gustan, que es mi trabajo, viajar y todo eso, y alimentación, deporte, descanso y así. Entonces vamos a hablar de los dos temas. Y en este vídeo en concreto te voy a hablar de 5 de mis productos favoritos de alimentación de Mercadona. Estos son 5 productos que siempre están en mi cocina, o sea, siempre tengo. Cuando se me terminan, compro más porque me parecen que son alimentos súper útiles y que están súper bien. No voy a incluir cosas como fruta, verdura, aquí unos tomates cherry, porque eso es como muy básico, eso siempre tiene que estar en la cocina de todo el mundo. Tienes que tener frutas y verduras, aceite de oliva, aguacates, yo que sé, cosas así. Tenéis que tener siempre frutos secos. En este voy a hablar de otros productos que son útiles, que son sanos, y voy a decir por qué me gustan tanto. Bueno, y ahora ya, sin más dilación, vamos con estos 5 productos. No van en ningún orden, sino os lo voy a decir, no es un top 5. Quiero decir, no voy a enseñar primero el quinto que más me gusta y luego el que más, sino que me gustan los 5 muchísimo. Y me gustan por igual, depende del momento del día, elijo uno u otro. El primero del que voy a hablar son las tiras de pollo al natural, que son estas de aquí. Si veis, es 99% pechuga de pollo y luego tiene pues sal, dextrosa, fécula de patata, pimienta, perejil y aroma natural. Pues está genial porque es básicamente pollo y ya está cocinado. ¿Por qué me gusta tanto? Me gusta porque es la cosa más cómoda del mundo. Es que no hay que hacer nada, simplemente hay que servirlo y ya está, lo podéis comer así frío, te lo puedes llevar de viaje, viene súper bien. Cuando, o sea, yo me lo he llevado esto así tal cual, al avión me lo he comido tal cual. Tiene, es solamente pollo, es básicamente casi todo proteínas, 23,4% proteínas, y luego tiene un 1% de grasas y un 0,6% de hidratos. Está muy bien, está muy bien, es súper cómodo, te lo comes así tal cual. Hoy, por ejemplo, lo voy a utilizar de hecho porque me voy a hacer un salteado de judías con tomate y pollo. Maravilla, maravilla. Que puedes hacerte directamente unas pechugas de pollo y ponértelas al horno, hacer a la plancha o cocerlo y luego desmenuzarlo también. Pero que yo muchas veces soy un poco floja y me da pereza y no tengo tiempo, y esto me parece más cómodo también. El siguiente producto llegó a mi vida hace poco, hace como un mes o así, que lo descubrí porque es que hace poco que está en Mercadona. Y es el Tahini, que esto de aquí, y está genial porque es, a ver si veo aquí dónde están los ingredientes. Ingredientes: semilla de sésamo 100%. Esto está genial para preparar el hummus casero, que ya lo estoy utilizando para eso básicamente, y está muy bien. Lo que sí que tenéis que saber, bueno, que no, que está bien, ¿no? Pero que es básicamente casi todo lo que hay aquí es grasa. Que está bien porque hay que incluir grasas en nuestra dieta, es importante, es saludable y es necesario mantener una ingesta también de grasas, no solo proteínas y fibra. Hay que comer también grasas, ¿no? Pero que lo sepáis. Entonces hay que moderar mucho la cantidad porque muy poquita cantidad pues tiene muchas calorías. Otra vez, todo esto en un contexto que hay que, depende de lo que comas a lo largo del día, del gasto calórico que tengas y de las necesidades nutricionales de cada persona. Pero bueno, que está muy rico. Es 100% semillas de sésamo, como si hubieran cogido semillas de sésamo, las han triturado y nos han hecho aquí un puré. Y para el hummus viene muy bien. Es algo que está tan rico que yo, si pudiera, me lo comería a cucharadas. El siguiente producto es los boniatos, ¿vale? O batata. Está genial porque como vienen en la bolsa así, las puedes meter en el microondas 7 minutos y se hacen. O sea, qué maravilla. Aquí una flan.
una fan de los boniatos y normalmente me gustan más hechos al horno, pero claro, tardan una barbaridad de tiempo. Y aquí vienen, que ya sabes que tienen el tamaño así pequeñito, que también lo puedes poner al horno y tener el tamaño pequeño, se hacen antes, pero es que la bolsa esta lo pones al microondas y queda súper bueno. O sea, me parece un inventazo. Para todos los fans del boniato, esto es un inventazo, porque es que te ahorra tiempo y quebraderos de cabeza y organización, o sea, súper fácil. La bolsa tal cual, 7 minutos, te vas a la ducha, tal, vuelves y ya está hecho. Maravilla. El siguiente producto tuvo una relación amor-odio y voy a decir por qué. Son las claras de huevo, que solamente lleva claras de huevo. Pero, bueno, lleva claras de huevo y conservante. ¿Por qué me gustan estas claras de huevo en concreto? Por el tamaño. Porque otras veces yo compro claras botella y son de medio litro o más, o de un litro. Y yo, como soy la única, mi marido no toma claras de huevo. Él no le interesa esto de medir los macros ni nada de esto. Ni se hace tortitas para desayunar como yo muchas veces ni nada. Las consumo solamente yo, en mi casa. Y claro, a mí un bote de medio litro, que además tienes que gastar en 24 o en 48 o 72 horas si te pones mala, pues no me da muchas veces la vida para gastar el bote. Y este, al tener menos cantidad, porque son solo 300 mililitros, siento que estoy desperdiciando menos producto. ¿Qué pasa? El problema es que no son huevos, no me acuerdo dónde lo leí, donde lo pone, pero no son, la calidad del huevo no es la mejor, quiero decir que no son huevos de gallina que están criadas en el suelo y tal, sino que es el huevo el de la peor calidad en cuanto a tema ético. No sé, ahí está la cosa, que hay que valorarlo. Yo los compro estos porque la comodidad de que no se me pone malo el bote, y otros que son más grandes sí, pero tienes que tener en cuenta eso también. Y ahora te voy a hablar del quinto producto, que es un poco capricho, pero es que está muy bueno, ¿vale? Son los yogures de proteína, esto de mango. O sea, me encanta. Sé que lo que suyo sería comprar el que es blanco, el que no tiene el sabor, que no tiene aromatizantes, colorantes y todo esto, y añadirle tú mismo la fruta, que sería lo ideal, y yo lo sé. Pero es que esto está de bueno, o sea, ¡puf! Y como dentro de un contexto de que un poquito, un yogur así, y luego también otro día me hago el yogur blanco y le pico frutos secos, por ejemplo, dentro, o no, como yogur algunos días. Lo podemos incluir en estilo de vida saludable si lo hacemos como con moderación y dentro de un contexto. Está súper bueno, o sea, ¿qué cosa más buena? Me saben como la textura del petit suisse, pero son de mango, o sea, es que está muy rico, está muy rico. En fin, estos han sido los productos. Espero que te haya servido, que te haya gustado este vídeo. Si quieres que haga una segunda parte de otros productos de Mercadona que me gustan, o de algún otro supermercado, por ejemplo el Aldi, el Lidl o el grupo Eroski, pues o del día, no sé, de cualquier otro supermercado, déjamelo por aquí abajo en comentarios y así pues yo tomo ideas, y a lo mejor si me decís mucho de otro sitio o me decís que haga más de Mercadona, pues yo lo hago para vosotros. Y eso, que la palabra clave no va a ser una palabra clave, sino que me digas aquí abajo de qué supermercado lo hago. En fin, que te mando un beso muy 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 grande, que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo. ¡Chao!